Saludos, pues seguimos con joyas de videojuegos. En esta ocasión, otra vez, y ya es el último de la época oscura de los Gran Turismo. Y vamos con los generales, antes de cualquier otra cosa. Gran Turismo 5, obviamente, como lo estamos viendo. Esta es la edición XL. Ahorita vamos a hablar de esas distancias, esas diferencias que existen entre la edición prólogo, la normal y la XL. Pero bueno, vamos primero con lo general, ¿no? Publicado, más bien, desarrollado por Polyphony Digital, como todos los Gran Turismo, bajo la dirección de Kazunori Yamaguchi, como todos los Gran Turismo. Publicado por Sony, obviamente, como todos los Gran Turismo, de la serie de Gran Turismo, lanzado para PlayStation 3, el 24 de noviembre del año 2010. Es un juego de carreras que intenta ser de simulación, single player o multiplayer. Ok, ahora vamos, eso es lo general, ahora vamos con esta edición que tenemos acá. Esta es la XL Edition, que esta fue lanzada en 2012, que incluye, pues básicamente es el juego completo, o sea, los DLCs, creo que uno se llama Spec 02, y el otro es, no me acuerdo, son pistas, incluye $20 para carros, y el DLC este que les digo. Y básicamente es todo lo que incluye. Antes de esta versión, estuvo la edición normal, que obviamente se llama solamente Gran Turismo 5. Y antes de Gran Turismo 5, estuvo Gran Turismo 5 Prologue, que así como lo habíamos hablado en el anterior, en el 4, que también tuvo una edición Prologue, este tuvo una edición Prologue, que pues era como una pequeña, un demo, ¿no? Un demo bastante largo, de todas maneras. O sea, estamos hablando de que esa edición, la Prologue, tardabas aproximadamente 11 horas en terminarla, según How Long To Beat. O sea, estamos hablando de un demo bastante largo, ¿no? Esa edición de Prologue, de hecho, es un tanto escasa. No es muy escasa, pero sí es un poco más escasa que las ediciones XL o la edición normal. Entonces, pues ahí pueden ir más o menos dándose una idea de cuál es el asunto. De hecho, yo tuve la edición, el primer Gran Turismo que yo jugué fue el Gran Turismo Prólogo, el Gran Turismo 5 Prólogo, que me lo prestó Maricruz Barrales hace ya muchísimos años, en 2010 más o menos, y hasta ahí quedó mi historia con Gran Turismo. De hecho, me gustó, pero ya cuando te pones a revisar los Gran Turismo te das cuenta de que este Gran Turismo 5 no es el mejor. Mucha gente dice que el mejor es el 4, que es el punto más alto. Yo la verdad es que, como lo había dicho, jugué el 3, jugué el 5 y me he perdido el 6, el 7 y el Sport. No, tengo el Sport, por ahí está, pero no lo he jugado. De hecho, les mentí, falta todavía Gran Turismo Sport para cerrar ahora sí los Gran Turismo. Pero bueno, esa es otra historia. Este es la edición XL. La edición XL, como les decía hace rato, este es un juego del año 2012. ¿Qué incluye? ¿Por qué es malo? ¿O por qué no es tan consagrado? Porque incluye 1000 vehículos, incluye pistas como Le Mans, o sea, de las buenas pistas. Pero ¿por qué no es tan padre o tan seguido este juego de Gran Turismo 5? O más bien este Gran Turismo, el quinto, ¿por qué no es la cosa más maravillosa? Bueno, por un detalle. Las físicas no son tan realistas como otros Gran Turismo. Y lo peor de todo, la física de la conducción sí es buena, pero la física de los impactos es mala y el daño en los vehículos es prácticamente nulo. Eso pues hace que falte realismo en un juego que intenta hacer simulación, ¿no? Entonces, como que ahí la cosa no cuaja correctamente. Ahora, detalles que pueden ser significativos para ciertos jugadores y para otros que puede ser algo irrelevante. Al final de cuentas, si no vas a chocar, si vas a ser bastante bueno con la perfección de las carreras, como debería de ser un juego de Gran Turismo, pues entonces no te importa tanto que tenga fallas en las colisiones o daño en los vehículos, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos. Según How Long To Beat, esta edición tardarás más de 45 horas en terminarla y hasta 530 y tantas horas en terminarla por completo, porque ya sabemos que aquí lo primero que hay que hacer es ir sacando las licencias para ir desbloqueando más modos de juego y obviamente más vehículos, que esa es la parte interesante o la parte sabrosa de los Gran Turismo en términos generales. Metacritic le dio un 84 de calificación, perdón, y un 7.8 de la clasificación de la gente, lo cual lo hace pues también un juego pues no tan mal calificado como en algunas otras ocasiones, pero tampoco es la joya de la corona, recordando que para los fanáticos de Gran Turismo la joya de la corona es el número 4. Por ejemplo, si nos vamos a otras publicaciones,
Edge le dio 7 sobre 10, Eurogamer le dio 9 sobre 10, GamePro le dio 4.5 estrellas, GameSpot le dio 8 sobre 10, IGN le dio 8.5 sobre 10. O sea, no es un mal juego en sus calificaciones, pero tampoco es la joya de la corona, como les decía hace rato. Esta edición que tengo yo aquí está sellada, está cerradita. No la voy a abrir en este momento porque pues, ni que lo fuera a jugar, ¿verdad? Este Gran Turismo 5 XL edición sellada, la que tenemos acá. Vámonos a los precios. Según Price Charting, este juego sale en $9 en formato luz, $10 completo y $27 así como está, o sea, en condición cerrada. Graduado alcanza hasta los $44. Ahora, ¿cuál es la versión, entre comillas, más cara de Gran Turismo 5? Sin contar los bundles, porque los bundles sí se pueden ir bastante altos. Por ejemplo, el bundle de Driving Force, en el europeo, anda arriba de los $200. Pero ya sabemos, esos bundles traen, ¿cómo se llama? Volantes y algunos otros periféricos. El juego, en cuanto a precio, más caro de todos, de todas las versiones de Gran Turismo 5, pues es esta, la edición XL de $27. Porque los prólogos, por ejemplo, andan entre los $17 y los $12. Y la edición normal de Gran Turismo anda por ahí de los $20 sellado. El prólogo sellado más caro es la edición americana, que cuesta $18. Entonces, pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Este es el juego más caro de las ediciones de Gran Turismo 5, el XL. Está en $27 sellado, como es esta condición. $9 luz, $10 abierto. No es un juego caro en términos generales. Ahora, ¿vale la pena tener el Gran Turismo 5 XL Edition o cualquier Gran Turismo? Bueno, a ver, cuando yo lo jugué, por allá del 2010, 2011 tal vez, sí era un juego muy espectacular. Sobre todo porque fue de los juegos con los que yo inauguré mi PlayStation 3. De hecho, yo lo he contado muchas veces, yo no tuve PlayStation 1 ni 2. Mi primer PlayStation fue el PlayStation 3. Y en aquel entonces, los únicos dos juegos que tenía era el de la Fórmula 1 y el de Uncharted 2. Juegazo el Uncharted 2. Y el de la Fórmula 1 no era malo. Pero pues es un juego muy dedicado, ¿no? Muy, muy especializado. Y cuando jugué esta versión o este juego, pues me pareció bastante bonito. Gráficamente es muy espectacular, las carreras se hacen bastante entretenidas, hay que entender un poco de la parte mecánica de los automóviles como para poder hacer pues la parte de simulación, las modificaciones pertinentes para poder sacar las licencias, obtener mejores resultados. Está bueno, pero creo que sí se quedó atrapado pues en un momento en el cual las físicas no lo ayudaron y por lo tanto para mucha gente siguen jugando Gran Turismo 4 para PlayStation 2 y se han mudado por obviedad a Gran Turismo 7, que es el último que ha salido para PlayStation 5. Pero bueno, ahí dejamos ese baloncito botando para que cada quien decida si lo patea o no. Para mí no es un mal juego, insisto. Gráficamente se ve muy bien. Tiene los problemas estos que ya les he mencionado. Y yo sí me atrevo a decir que vale la pena, que vale la pena jugar y tener un Gran Turismo 5. En cuanto a portada y el arte, lo que cambia en esta versión es obviamente la publicidad que trae como la parte de la versión XL. La portada es gris, como con un vehículo, como casi siempre lo toma la gente de Polyphony. Y del otro lado, pues, lo mismo, ¿no? Calificaciones, una carrera, una revolución en las carreras, XL Edition, que incluye, miren, aquí está, incluye el Spec 2.0, que es el update, el DLC que venía, y un DLC de voucher de dinero para que compres tus vehículos, quién sabe si se siga funcionando. Lo que sí es que el Spec 2.0 viene en el disco, o sea, no necesitas descargarlo, no es como que nada más un código para descargar ese punto, sino que viene directamente en el disco y eso lo hace, pues, por eso más interesante que la versión vanilla, ¿no? De Gran Turismo 5. Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando con juegos de videojuegos. Nos falta uno más, según mis cuentas, uno más de Gran Turismo para cerrar entonces con los Gran Turismos en términos generales. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo y adiós.